Pastor, aquí y admiro mucho su ministerio. Es un hombre muy joven, desde muy temprana edad. Eh, él lleva 25 años trabajando en el ministerio y comenzó en una iglesia ahí en Londres sirviendo con los niños, el ministerio de niños, luego jóvenes. de Josías, se lo recomiendo, la mayoría me imagino que aquí lo tenemos porque lo entregamos, pero ese libro de Josías son testimonios, enseñanzas, principios de cómo edificar una generación, cómo afectar positivamente a una sociedad a través de una nueva generación. En su corazón tiene esa pasión él ha ido a diferentes países, no solo en europa, sino también a asia, y ha llevado la palabra estos días. dedicó para estar con nosotros en bogotá. es un privilegio, como dije antes. démosle un aplauso, doctor. por favor. y también muchas gracias a Zairita, a Zaira por el tiempo y el excelente trabajo. gracias, pastor. gracias, pastor. Gracias, pastor. Uh, it is good to be back. Es bueno estar de um, I, I count it de vuelta. I a great privilege to have Pastor Torra as my friend. Como mi amigo. And this is my home here in Bogota. Y esta es mi casa, en Bogotá. So uh... <laughs> 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 we've had a wonderful weekend. Bueno, ya hemos hablado una semana a acerca de vivir una vida victoriosa. Y nuestro versículo clave ha sido Romanos 8, capítulo 8, versículo 37. We are more than conquerors. Que dice que somos más que vencedores Jesus, por medio de Cristo que nos amó. <coughs> We are More than conquerors. Somos más que vencedores. You, you are you are called not just to conquer in life. No ha sido solo llamado a conquistar o vencer en la vida. Conquering is at this level. Vencer es este nivel. If your football team wins the league, that's good. You've conquered. Si tu equipo de fútbol gana el el campeonato, eso está bien. Eso es vencer. But you are not called to conquer. Pero no estás llamado a vencer. You are called to be more than a conqueror. Estás llamado a ser más que vencedor. es como tu equipo de fútbol gana la liga, no Pero solo la liga. Winning, but winning every match that they play. Pero gana cada partido que juegan. By 10 goals. Por 10 goles. Year after year after year. Y año tras año tras año. This is your calling ese es su llamado para ser más que un vencedor pueden decir pero yo tengo problemas sí, regocijense porque es su oportunidad para levantarse como un más que un vencedor porque si Dios es contigo ¿quién podrá estar contra ti? We are on the winning side. Estamos en el lado ganador. No somos más que vencedores por lo que somos. No somos más que vencedores por las cosas que hemos hecho. Pero somos más que vencedores por medio de Él que nos amó. A través de Jesús. El que murió en la cruz. Y declaró. Finished. Consumado es. The job is done. El trabajo está hecho. The enemy is defeated. El de el enemigo ha sido derrotado. Now Ahora, as the of God, como las personas de Dios, Christ, como el cuerpo de Cristo, joy, es nuestro gozo, es nuestro privilegio y nuestra responsabilidad para forzar la victoria y tomar la victoria de la cruz sobre todo principado de oscuridad and the the of this world. y los principados de este mundo. And we, y nosotros are more somos than conquerors. más que vencedores. ¡Amén! ¡Aleluya! Aleluya. So, Así que si no pudiste estar con nosotros en las reuniones que tuvimos that is what we've been talking about. eso es lo que hemos estado hablando. Making ourselves spiritually strong. Hacer nuestro espíritu fuerte. rooting ourselves in Christ Levantando nuestras almas nuestros espíritus en Cristo But this morning por the same verse Quiero que se enfoquen en una palabra The word we La palabra nosotros <laughs> When you are called to conquer Cuando somos llamados a vencer you are not called to do it on your own no estás siendo llamado a vencer por tus propias fuerzas it's not that I no, es, more than a no es yo soy más que vencedor but it's that we pero es nosotros somos más que vencedores I don't know if here in yo no sé si ustedes en Colombia sufren los mismos las mismas enfermedades que nosotros tenemos en Inglaterra. La iglesia en Inglaterra puede estar muy enfocada en mí. Yo soy bendecido. I have this. Yo tengo esto. I will do great things. Yo voy a hacer grandes cosas. Pero en la pero en la escritura examples, hay algunos ejemplos the de los salmos específicamente. Deben decir al señor con mi alma. Pero entre el antiguo testamento y el nuevo testamento, mucho del idioma del lenguaje no es yo, pero es nosotros. Pero leemos desde el pero entonces nosotros lo vemos como la perspectiva de nosotros. Déjeme un, darle un ejemplo de esto. En Efesios 6 dice, <laughs> habla de la armadura de Dios. Y tal vez algunos de ustedes estén muy familiarizados con este versículo. Algunos de ustedes se ponen cada día el, el, el casco de la salvación. You will take up the shield of faith. Toman el escudo de la fe. You will put on the belt of truth. Se ponen el cinturón de la verdad. Como parte de su intercesión. Voy a poner este cinturón. There we go. Bueno, aquí vamos. That's it. Eso es. I'm wearing the belt of truth. Estoy estoy tengo el cinturón de la verdad. A, but actually, if you study the Greek, Pero realmente si ustedes estudian el griego, No dice que ustedes, que tú singularmente se pongan el cinturón de la verdad. The you is not you on your own. Tú, el yo, no es el por mis propias fuerzas. Es tú o el nosotros juntos. Ustedes trabajan juntos para ponerse el cinturón de la verdad. Juntos como el cuerpo de Cristo. Bueno, necesito a alguien que me pueda ayudar. Uh, ¿Puedes ayudarme? Sí. Y tú también puedes venir, por favor. Bueno, aquí vamos. Hola. Entonces te podemos poner este cinturón a ti. Y te ves muy bonita. Pero actualmente Dios nos llamó para... Eh, llevarlo juntos como algo así. Can you see? ¿Pueden verlo? You can't do this on your own. No puedes hacerlo en tus propias fuerzas. We have to work Nosotros to tenemos this. que trabajar juntos para hacer esto. This is a that's found all este Gracias. es un principio que se encuentra alrededor de las escrituras. Gracias. Gracias. Un aplauso, por favor. Este es un principio que encontramos alrededor de todas las Escrituras. To que somos llamados a estar unidos juntos. To work together as the body of de trabajar juntos como el cuerpo de Cristo. And I brought with me this electronic device. Y yo traje conmigo este aparato electrónico. This is able to measure very small Uh, flow of electricity. Y este es capaz de medir su pequeña corriente de electricidad. Now, to help me with this, I need about y para ayudarme con esto necesito ocho personas, por favor. Okay, so come help me. Por favor, <laughs> alguien que me ayude. Ocho personas. Quickly, quickly, quickly. Rápido, por favor. Ah. One, two, here, Cuatro. Come. Cinco. Two, tres more. más, por favor. Yeah, come, come. That's great. Perfect, perfect, Listo. Perfect. Ocho. Perfecto. Ok. Bueno, somos llamados a estar unidos en el Cuerpo de Cristo. Te voy a pedir que mantengas, que cojas like esto. Perfect. Así, perfecto. Like y luego ustedes van a unir you sus join manos. Van a hacer un círculo y, le, y quédense así un oh, momento. Beautiful. We are called to unite together, bueno, estamos llamados a estar when we unidos juntos together, y cuando estamos unidos juntos the Holy can flow el Espíritu Santo puede fluir con nosotros como un, un solo cuerpo así como la electricidad viene un circuito so when we join together, así que cuando estamos juntos Christ, como el cuerpo de Cristo we see the flow of God. vemos el fluir de Dios Qué por favor. But what happens? What happens if over here, ¿Qué pasa si aquí, these two estos dos, stop being friends with each other? Paran de ser amigos entre ellos. Woo, there we go. Bueno, aquí vamos. There is a break. There is division. Hay un rompimiento, hay una división. Ellos ya no se están hablando entre ellos. Tal vez ella, esa persona la hirió en la iglesia. And to move. Ir, o se, se sentó en la silla y rehusó a moverse. Said, Aunque ella le dijo, por favor. Or, or perhaps, perhaps this one said about her o tal vez ella le dijo algo acerca de su hija. And she's like, "You cannot say that about my daughter." Y tal vez le dijo, "Tú no puedes decir eso acerca de mi hija." I refuse to sit near you. Yo me reuso a creerte. Maybe there is somebody here. Tal vez hay alguien aquí to to que quiso venir al, al servicio de la mañana else goes there, you now come here. Y, y prefirió ir al servicio de la mañana porque tú vas al segundo. Y es fácil mirar el cuerpo de Cristo y es fácil decir, oh, ellos ya no se llevan más en la iglesia. Qué pesar. Never mind. No importa. I hope they learn to forgive each other. Yo espero que ellos aprendan a perdonarse. But the problem is. Pero el problema es. When there is division between two people. Cuando hay división entre dos personas. It affects the whole body of Christ. Afecta todo el cuerpo de Cristo. When two people are not joined together. Cuando dos personas no se llevan bien when juntas. When two people are not walking in unity cuando, in the body of Christ. Cuando dos personas no están caminando en unidad en el cuerpo de Cristo. Every member suffers cada miembro sufre Until. Hasta que. They forgive each other se perdonan entre ellos. And again. Y pueden compartir de nuevo. No, no wonder Jesus said this. Ahora, pong, miren que Jesús dijo esto Blessed are the peacemakers. Bendecidos aquellos que de corazón roto. The ones who see division aquellos que ven la división. Y dicen, hey. Y dicen, hey, it's gonna be okay. Va a estar bien. Yeah, I know, I know. they hurt you. Yo sé que te lastimé, que te but let me, let me stand between you. Let me stand between Pero déjame pararte entre ustedes. Let, let me bring you back déjame venir acá y unirlos. Déjame ver si puedo restaurar la unidad en el cuerpo de Cristo. Porque cuando hay división entre ustedes, each one of us. va a, a, a afectar cada uno de, del cuerpo de Cristo. And we don't want that to y no queremos que eso continúe. Okay. Gracias. Muchas gracias. If one part of the body is damaged, si una parte del cuerpo de Cristo está lastimada, we all suffer. todos sufrimos. Si mi brazo aquí... Says we need to be loving people more. dice que necesitamos amar más a las personas I, I just want to hug everybody. y yo solo quiero abrazar a cada of the persona arm, that's one of my roles. Y, y el brazo es parte de mis huesos But the leg, pero la pierna the leg hasn't been hugging anybody. pero la, la pierna no está abrazando a nadie What's wrong with that leg? qué pasa con esa con esa pierna the, this leg, Silly leg. Esta pierna. This leg it's not it's not hugging as it should. Esta pierna no está abrazando a las personas como debería. Andy, arm starts to beat the leg. Y voy a empezar a golpear la pierna. What are we doing? Que estamos haciendo? We're damaging the body. Estamos lastimando el cuerpo. But if you're damaging another part of the body, y y el lastimar no hace parte del cuerpo de Cristo. You're not just harming them. Again, please. You are not just causing harm to them. Tú no solo estás pendiente de cómo ayudar a las personas. Si tú estás lastimando a otras personas, estás lastimando el cuerpo de Cristo. If I hit my leg hard enough, si yo me lastimo mi pierna tan fuerte so that it's not working properly, entonces no va a empezar a trabajar now como my debería y ahora mi brazo necesita ayudarme más y trabajar más duro así que mi brazo está haciendo más de lo que debería hacer así que el cuerpo de Cristo no está haciendo lo que ha sido llamado a hacer en la descripción del cuerpo de Cristo en 1 Corintios It, in one English translation, en una en inglés, it puts it this way. Lo pone de esta the eye cannot say to the ear. I do not need you. Yo no te Where would the sense of hearing be? Where would your How would you be able to hear without the ear? If the whole body were one enormous eye, Si todo el cuerpo fuera un enorme ojo, ¿eso sería un cuerpo? Sería un monstruo. <laughs> eye, si yo me paro frente a ustedes como un enorme ojo, ustedes estarían gritando ah! 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 And, and y no sería eh, capaz de hablarles. Solo les estaría mirando. No. Necesitamos cada parte del cuerpo de Cristo. We need each other to work together. Nos necesitamos a todos para trabajar juntos. And if we don't, y si no, then we suffer. entonces sufrimos. Colosenses 3:13, Efesios capítulo 4, versos 2. Colosenses 13 y Efesios 4. Th these verses speak about bearing with one another. These verses speak about coping with one another, putting up with one another. Este versículo habla de eh, um, eh, estando juntos los unos con nosotros, no lastimándonos. Tal vez ustedes conocen a alguien que han tenido que alejar de ustedes. Uh -huh. Maybe you're sitting next to them now. Tal vez están sentados eh, junto a él ahora. <laughs> Maybe there's somebody who you find annoys you tal vez alguien que no te cae bien Just give them a look and see. solo mira al del lado tuyo y míralo <laughs> but, but remember, pero recuerda them, que si tienes que eh, arreglarte con él entonces él tiene que estar anim, animado o de acuerdo contigo Why? ¿por qué? So porque la unidad del cuerpo de Cristo es muy importante sin ella, we cannot be more than conquerors no podemos ser más que vencedores juntos. Unless we unite together, a menos que estemos juntos, the unidos, of God's glory his la, pleni body will not la plenitud be seen. de la gloria de Dios no será vista. And this of unity is so strong, y esta unidad en el cuerpo de Cristo es muy fuerte that Jesus about it. que Jesús habla de ella. 18, en Mateo 18, verse 15, versículo 15, it says this, dice esto. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprendele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Eso es lo que Jesús dice. Si alguien se para en contra tuyo, si alguien te ofende de alguna manera, pues lo que las personas suelen hacer es esto. She, she, she was horrible ella, to me. hablando mí. Yes? ¿Sí? Oh, maybe you even do this. O oh, oh, tal vez hagan esto. Oh pastor. Oh, pastor. Oh pastor. Oh, pastor. pastor ore por oh, mí, oh, por, por favor. Pa pastor. Pastor. She, she has problems. Ella tiene problemas. She's a sinner. Ella es una pecadora. She may even have a demon. Ella puede tener un demonio. Y hablamos con toda la congregación de lo que ella hizo. Pero no les vamos a hablar a ellos. Porque él me ofendió. Cuando los miro, I will go like this. voy a caminar así. Tomando el camino más largo posible para evitarlo. Pero Jesús dice, no traten de evitarlos, porque si hay división entre ustedes, ve a ellos, habla con ellos, oye, tú me lastimaste cuando dijiste que yo canto horrible. <laughs> me hizo di, a entender que no quería cantar más no quería alabar más <laughs> pero quiero ignorarte pero Jesús dice que debemos resolver los problemas porque las palabras que me dijiste a mí me ofendieron mucho de hecho tú dijiste muchas cosas horribles por favor, puedes parar. ¿Puedes parar? Y luego ellos si están llenos de bondad. Te mirarán. Te mirarán y van. Mi, hermano, mi hermana. Mi hermana. lo siento mucho que te lastimé. I, I did not mean to. No quise decir eso. Por favor, perdóname. Por favor, ora por mí. Así es. Y puede haber división. What could have been division between us? Y pudo, pudo haber, eh, division entre nosotros. And what could have been division that affected all of you? We dealt with it. Like mature believers. Como creyentes maduros. Ah, but you say, Pero ustedes dicen, You have not met the person who offended me. Tú no conoces la persona que me ofendió. If I went to them, Y yo voy a ellos said, y les digo, ha, you are hurting me. tú me estás lastimando. They would say, ellos dirán, good, you it. bueno, te lo mereces. Yeah, well, Jesus speaks about that. Y Jesús habla de eso. He says, If you go to them, Dice que si vas a and ellos speak to them, y hablas con ellos and they to you, y ellos te escuchan, then that's good, entonces es bueno unity. porque hay unidad. But if they will not listen, Pero si no te escuchan, leamos el versículo 16. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si ellos no están acá, si ellos no escuchan, entonces busca dos personas sabias y maduras espiritualmente y habla con ellas. Por favor vengan. Come. Oh. I I have a problem. Oh, yo tengo un problema. This this lady. Esta mujer. She, ella, she hurt me with her words. Ella me lastimó con sus palabras. She, she said this bad thing to me. Ella me dijo estas cosas malas. And, and it maybe. Y tal vez. Did they listen to what you say? Si ellos escuchan lo que estás diciendo. And they look at you. Y te miran. And they smile. Y te sonríen. And say. Y dicen. You are in the wrong. Tú estás mal. You're the one who's done something wrong here. Tú eres el que ha hecho algo malo. You need to go and apologize. Tú que ir y y you, you must work to bring unity back. Tú debes para traer la and de work nuevo through this issue in you. Would you be happy for someone to say that to you? No es fácil decir que escuchar que ten, somos un problema o que tenemos un problema. Pero el proverbio dice que ve a un amigo, e, um, yes. Entonces ve eh, si alguien te lastima, ve y besa a tu enemigo. Es mejor tener a tus amigos y que te digan, tú tienes un problema dentro. Que el enemigo te diga, tú estás bien. Pero entonces ellos dicen, es correcto. This is an issue. Este es un problema. And we need to speak to her. Y necesitamos hablar con ella. Así que un pequeño grupo viene y hablan con, con ella. And you say, hey, y me dicen, oye listen, this is an issue. escucha, ese es un problema you, you get angry too tú te enfadas muy rápido queremos ayudarte a atravesar esto estás lastimando a las personas en el cuerpo de Cristo por tu hablar la manera en que tratas a las personas no está bien Please, por favor can we help you with this? ¿podemos ayudarte con esto? esto es bueno, ¿no es? Esto es bueno, ¿no lo es? Ellos escucharon porque ahora ya no soy yo. Now a small group of us ahora hay un grupo pequeño de nosotros who have que ha hablado to bring unity. para traer unidad. Gracias. Gracias. Uh -huh. But what do we do? Yeah. What do we do if they still don't listen? Pero ¿qué hacemos si sigue sin escuchar? What does Jesus tell us to do? ¿Qué Jesús nos dice qué hacer? We are not speaking and gossiping to everyone else. No estamos hablando y chismeando con otras personas. We've raised the issue with them privately Nosotros resolvemos el problema con esa persona privadamente. We brought two or three mature believers in Podemos traer dos o tres personas maduras. but they still have this attitude. Y pueden ten, seguir teniendo esa actitud. I don't want to yo no quiero cambiar. I don't care that get hurt. No me importa que las personas sean lastimadas. I want to be angry, be angry. Si yo quiero estar enfadado, voy a estar enfadado. They just need to get over it. Ellos necesitan que se acostumbren a eso. Oh, Jesus knows that will Pero entonces Jesús sabe que pasa a veces. And he tells us what to y nos do. dice esta palabra también. 17. Versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, denle por gentil y publicano. Y si sigue sin escuchar, to the whole díselo a toda la iglesia. Now, I know some churches, yo sé que algunas iglesias they take this verse, cuando toman este versículo and they do it like this. y hacen algo así. Come. ¿Puedes venir, por favor? this what I'm about to say is not true Esto que voy a decir no es verdad. this is just an example es solo un ejemplo. okay bueno. you see this woman ¿Tú ves esta mujer? she is a sinner Ella es una pecadora. she refuses to repent she refuses to repent she refuses to repent and all of the church, y toda la they self-righteously look. Ellos deben por the and they go. Y hasta le, Wah. Boo. Boo. Wah. And, and now, y ahora, she feels this big. Y ella se así de That's not this verse. Eso no es lo que that, decir este that does not sound like the heart of Jesus. Does it? Stay. stay. ¿Qué no, no dice, no el de Jesús. Does it? ¿Lo but he's clear in this verse. That now the wider church must come. And say please, we beg you. Te rogamos, we beg you. Te rogamos, please. Por favor, please can you can you accept that you need to change the

And God willing, y Dios they will hear that pleading y ella será que va from a heart of love, ella va a recibir ese, ese corazón de amor de Dios and the of the will come, y la convicción del Espíritu Santo vendrá and they may cry, y tal vez llorará and begin to y empezará a cambiar and then the y entonces again. el cuerpo está unido But if they won't, pero qué tal si no escuchan si dicen se si dice. No. No. I will not change. Yo no voy a cambiar. I don't care what you say. No me importa lo que estás diciendo. Who do you think you are to tell me what to do? Quién crees que eres para decirme qué hacer? After we've begged, after we've begged them. Yo tengo que rogar. After we've prayed for them. Yo tengo que orar por ellos. After we've cried out to God to intervene tal, in their heart. Tal vez tengo que llamar a Dios por ella. Then Jesus is clear. Pero, entonces, claro. Jesus é clear. Jesus claro. Treat them like a heathen and a tax collector. como um gentil ou publicano. In other words. não tenham nada que ver com ellos. These are hard words. Estas são palavras duras. Can you cope with this this morning? Can you manage with these words this morning? ¿Pueden manejar estas palabras esta mañana? No. Is it too much? ¿Es mucho? But look what comes after it. Pero miren lo que sigue. Jesus says, look. Jesús dice, Mira, understand the authority that you, the church, carry. Understand the authority that you, the church, have. Yo entiendo la autoridad que la iglesia tiene para ser más que vencedores. No puedes cargar a alguien que va a traer división. Porque todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra. Read all verse 18. Yes. versículo 18 De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo read verse 19 20. y el versículo 19 y 20 otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Unity is so la unidad es muy importante. When there is unity in the body of Christ, Porque cuando hay unidad en el cuerpo de Cristo, the of God can work the body. la autoridad de Cristo puede trabajar a través de la iglesia. Not no a través de individuos. But two or three in Pero entre dos o tres que están reunidos en su nombre. And in case you are not sure whether these words este, are clear, caso, no claro In case you mundo, think this is just Jesus y, having five funny minutes. Hablando, take a look at 1 Corinthians chapter 5. Cinco, verses 11 to 13. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o malediciente, o borracho, o ladrón, con, el, con él tal ni aún comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzguéis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están fuera Dios juzga, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. If someone claims to be a believer, si creyente, but lives in clear sin, claro pecado, and doesn't care about it, and isn't trying to fight against it, de pecado, then have nothing to do with them. No Don't even eat with them. Why? ¿Por qué? Porque su inmoralidad va a diluir la iglesia de Cristo Jesús. Estas son palabras fuertes. Son palabras fuertes. son palabras fuertes. Pero entonces no importa, valen la pena. Esta es la escritura. Oh, Titus, Tito, capítulo 3, capítulo 9, versículos 9 al 11. Leámoslos juntos. Tito capítulo 3, versículo 9 al 11. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio si alguien está caminando alrededor y está Paul causando división en la iglesia Paul writes to Titus and says, warn them once. Pablo dice a Tito eh, sácalos, amonéstalos you are, you are causing division. estás causando división deberías parar for your sake para tu seguridad and for the sake of the body of Christ. y para la seguridad del cuerpo de Cristo y, y adviérteles dos veces And if they won't listen, ¿Y si no escuchan, reject them, do, do you want to hear another passage saying the same thing? This, 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 we, could, we could go on all night like this. <laughs> Let's look at the book of Romans. Veamos Chapter sixteen. Capítulo And we're going to read verse seventeen. versículo Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Muchas de las personas que causan división, ¿qué dice que debemos hacer? Evitarlas. Si si las ven venir por este lado, evitenlas. Wow. 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 Um. The, the, we need to dig a little deeper with this. Tal vez necesitamos ir un poco más profundo con esto. Because at this moment in time, porque en este momento, I reckon about half of us in this room, yo puedo ver que algunos de ustedes, tal vez, are beginning to get worried. Se están empezando a preocupar. Oh no. Oh no. I've caused division sometimes. He causado división a veces. Anyone feeling conviction of the spirit? ¿Alguna convicción del Espíritu Santo la han sentido? No. Yeah. Well then repent. Hay <laughs> arrepentimiento. Because this is for those who refuse Porque esto es para aquellos que se rehusan a arrepentirse. Esto no es para aquellos que están luchando. Esto es para aquellos que son defiantes. ¿Conoces la palabra? No. Esto es para aquellos que son obstinados. Es para aquellos que se oponen. Who are saying, no. Que constantemente están diciendo no. I don't want to Yo no quiero cambiar. Esto no es para aquellos que son débiles. Para aquellos que son débiles, hay mucho en la Escritura para eso. Eh, hay una escritura en la Biblia que dice, eh, que habla acerca de los que están débiles weak, y para aquellos que están débiles. De hecho, algunos de nosotros han estado en debilidad en algún punto de nuestra vida. Uh, quick, um, hand now. Eh, bueno, vamos a hacer un ejercicio who, para levantar la mano. ¿Quién de ustedes acá tiene un área de debilidad en su vida? ah most of us. bueno muchos de ustedes de nosotros <laughs> okay, well, let's see what it says. veamos lo que dice let's look at romans 5 veamos romanos capítulo 5 1 3 romanos capítulo 15 1 al 3 yes. así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo antes bien como está escrito los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí if else is weak, si alguien está débil an area, en algún área es nuestro trabajo to cover for them, de cubrirlo to them, de fortalecerlo to help them, para ayudarle even if it aun si esto nos cuesta algo until they work through that Hasta que ellos atraviesen eso. on the condition that they are willing todas to las, work through todas it las condiciones que ellos estén dispuestos a hacer. let me show you it with this Dejen mostrarle con esto. Uh, can i have two people to help come 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 one two good ya es ustedes right. dos. Dos. perfect come come up here so we Vengan can all see para que vean todos. I can ask you to hold this. Puedo decirte que cojas esto. And I can ask you to hold this. Y te pido que cojas esto. Okay, I'm come here. Bueno, ahora voy a venir acá. Let's say my brother here Digamos que mi hermano acá has a tiene una debilidad. That he's struggling. to love me as Christ loves the church. Que está luchando con amarme como Cristo ama la iglesia. He's struggling maybe because of the way he was treated by his father. Tal vez está luchando por la manera en como su padre lo trataba. Maybe he just came to Jesus last week. Tal vez él vino a Jesús el año pasado. And I look at him and I reach out my hand. Lo miro él y le y cojo la mano. But he doesn't want to connect. Pero él no quiere conectarse. No. It's okay. Está bien. Porque yo veo que Él quiere seguir He's al just Señor. Struggling. Pero está luchando. And if he lets me Así que si me deja come alongside him, irme más cerca a Él and bless him, y bendecirlo and be with him, y estar con Él, can you see? ¿pueden verlo? I cover his weakness. Ya cubrí su debilidad Because his heart wants to follow the Lord. porque su corazón quiere seguir al Señor. Eso es diferente a la persona que rehúsa a ser confrontado. If they refuse to repent, si rehúsa a arrepentirse. If they refuse to soften their heart, si ellos reusan a seguir eh, sufriendo su corazón. Then we cut them out. Entonces viene y los cortan. But if they have a weakness, Pero si tiene una and they're seeking God, y están a Dios, then we cover for them. Then we cover for them. Strengthen the weak. Fortalezcan al débil. ¿Por qué? Porque el capítulo 15, versículo 6 dice esto. Para que unánimes a una voz, glorifiquéis al Dios y al Padre, nuestro Señor Jesucristo. Tener una mente, una manera de hablar. Be united together. Estar unidos juntos. Don't let there be division in the house. No permitan que haya división en la casa. If someone's divided, si alguien quiere división, cut them out. Cortenlos. Why? ¿Por qué? Porque. Porque. Porque ellos. están No se van están rechazando el arrepentimiento. But if they stay, Pero si ellos se quedan, their sin will affect everybody. Ese pecado va a afectar a todos. It's a strong word. It's a strong word. But we are called to work together. We are united by the fact that each one of us has been saved by Jesus. This is not about being friends with everybody. There are some people in the church you may not like. Tal vez eh, hay personas en la iglesia que no, no te gustan, no te agradan. That's okay. Está bien. But you have to love them. Pero tienes que amarlos. <laughs> yes. Sí. Yeah. Uh, we had a team of us, Nosotros tenemos un equipo alrededor nuestro. And the team was going a very time. Y el equipo estaba pasando por un momento difícil. There was a lot of division, y había mucha división. A lot of Hurt between people. Mucho mucho dolor entre las personas. And one day it came out into the open. Y un día esto se salió a la luz. One girl, she said this. Y una mujer dijo esto. Nobody in this group is my friend. Nadie en este equipo es mi amigo. I don't want to spend time with you. No quiero pasar el tiempo con ustedes. I don't want to have coffee with you. No quiero tomar el café con ustedes. I have friends over here. To Yo be tengo with. amigos por acá. When I want to have fun, I will go with them. Yo voy con ellos. When I want to go to a movie, I will go with them. Ir a una película, voy con ellos. When I have a party, they can be there. You guys are not my friends. Ustedes no son mis amigos. Now, as the leader, y ese es el, I'm y ahí está going leader. like this. Oh Lord. Oh señor. What do we do now? ¿Qué hacer ahora? And then. She said these words, y luego ella dijo estas palabras. That this one que es esta frase, esta una única frase, ya llevaban seis meses de problemas en ese grupo. Y ya dijo, No son mis amigos. Tal vez algunos de ustedes van a ser llamados <laughs> abuelos. Vienen de diferentes culturas. Pero, you are my family. Pero ustedes son mi familia. Si yo alguna vez estuve en problemas. Este es el primer lugar que yo que yo vendría. Suddenly, all Todo el estrés se diluyó. Y nos dimos cuenta. Somos familia. We're different. Somos diferentes. We may not be friends, Tal vez no seamos amigos naturales, but we're pero somos familia. We love each other. Nos amamos los unos a los otros. We put up with each other. Ponemos a los otros por encima de nosotros a veces. We are the of God. Somos la familia de Dios. And part of our family, y nuestra primera responsabilidad es la is familia. The next y, y es levantar la, la siguiente generación. In your own time, if you want to read Romans chapter 12, su tiempo libre, si quieren leer Romanos capítulo 12 you'll see it speaks about knowing who you are. Es, está hablando de conocer quién, quiénes son ustedes. Know your strengths. Conocer sus fuerzas. What do you bring to the family of God? ¿Qué traes tú a la familia de Dios? But know your Pero también conocer sus debilidades. Romanos capítulo 14. Look for those who are in that area. Y tal vez como ustedes pueden humillarse para ayudar a aquellos que están luchando en esa área. Y, y rozar las, las los hombros con esa persona so para que puedas aprender de esas fortalezas. Ese es el cuerpo de Cristo. Salmo 145, verse 4, Salmo 145 versículo 4, dice, one shall tell of your works dice que to una another. generación le dirá a la otra. Y nuestra responsabilidad generation. es pasar la voz a las siguientes generaciones y de traer unidad. There's that I love in the book of Judges. Hay un, un versículo que me gusta mucho en el libro de Jueces. Judges chapter Capítulo 3. And it's verse two. Versículo 2. At this time, en este the tiempo, enemy has been cleared out of the promised land. El enemigo, eh, Dios había, la, eh, el enemigo había ido a atacar la prometida. Pero algunos de los enemigos no habían sido se habían dejado ahí, no, no se habían sido derrotados por completo. Y en, y en Jueces 3, capítulo 3, versículo 2, Jesús explica esto. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. El enemigo se había dejado so to to para que los hijos de la generación siguiente aprendieran cómo pelear. Y nosotros tenemos que darles a nuestros hijos la oportunidad de crecer en fe. Para que el cuerpo de Cristo pueda estar unido. Across generations. Y se, y esto se pasa a las generaciones. That the older generation que las generaciones mayores alimenten las generaciones jóvenes and the faith of the children, y la fe de los niños se levante y supere la fe de los ancianos. You who have at home, los animo que los que tienen hijos en casa tengan unidad en su casa. Lo mucho que puedan generar. Pray together. Oren juntos, ámense, as así que cuando venimos a la iglesia juntos, let's see God's unity work us all. Veamos en la unidad de Dios trabajando en nuestra alma. I'm going to ask just to close your eyes. Y le pido a todos que por favor cierren sus ojos. We've been today. Estamos hablando hoy. Yeah. We've been speaking today about how we together de como nosotros are more than conquerors somos más que through Christ. Por medio de and it may be that you are here y tal vez que están acá and you realize that you are not in. Christ. That you have not made Jesus the Lord of your life. You recognize yourself as someone who has been living in sin. And today, y ahora, as I've been hoy, speaking, Mientras estaba hablando, tú sentiste algo que estaba dentro de ti para decir yo quiero ser parte de la familia de Dios. Yo quiero unirme a la familia de Dios. Y la well, Biblia es clara. No tienes que ser perfecto. Solo tienes que aceptar a Jesús. So, if you are here today, Así que si tú estás aquí hoy, as everyone has their eyes closed, y como todos tienen los ojos cerrados, and you would like to accept Jesus as your Lord and Savior, and to be forgiven of your sins, y para que te perdone tus pecados, then just lift your hand right now. Levanta tu mano si eres tú. Yeah. Yeah. If you've lifted your hand, y si levantaste tu mano. Do say that you want Jesus to become your Lord? Para decir que tú quieres que Jesús sea tu Señor. Then I invite you to come forward. Entonces te invito a que vengas acá al frente. Come forward. Vengan. And as they come, let's welcome them. Y mientras mientras vienen acá, damos un aplauso. Bienvenida. Bienvenida. Bienvenido. Bienvenido. Welcome. Bienvenidos. I remember The first time vez, I invited my wife to que, meet my parents, a, a a a she was a bit nervous. I was a bit nervous. My parents were not nervous no because I'd not told them we were coming, we just showed up. <laughs> <laughs> but she soon became. Pero part pronto of our ella family. se volvió parte de nuestra familia. And we want to welcome you to, not to the family of Y queremos darles la bienvenida tal vez a la iglesia, a la familia de Pai. But to the family of God. Pero más que todo la familia de Dios. Of which this church is a part. De que esta iglesia hace parte. Yeah. We're going to lead you in a prayer. Vamos a liderarlos en una oración. For you to give your life fully to Jesus. Para que ustedes den su vida completa a Jesús. And then after that, y después de eso, estaremos muy honrados que deciden ser parte de esta iglesia, de esta familia. We need you. Porque los necesitamos to be you para que sean ustedes full of God. llenos de Dios. You, we all pray this after me. Por favor, oremos todos después de mí. Padre Celestial. Padre. Te damos gracias porque nos amas y sabes todo de nosotros. Sabes las cosas que hemos hecho mal, pero tú sigues amándome. Padre, gracias, que nada de lo que he hecho es muy grande para que lo perdones. Así que hoy... Yo decido aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. Gracias porque me prometiste que cuando confiese mis pecados me perdonarás. Así que te decido hacerte mi Señor. Decido hacerte el Señor de mi vida. Y mi y de aceptarte como mi Salvador you, para vivir para ti and join your y unirme a tu familia for today, desde hoy tomorrow, mañana and for the rest of my life. y por el resto de mi vida en el nombre de Jesús Amén. Wow. 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 Felicitaciones. Felicitaciones. This lady por favor with the flight, sigan a la mujer con, con la bandera. Dios los bendiga. Bless para el resto de nosotros, stand feet, pongámonos en pie and join hands together, y unamos nuestras manos juntos en este lugar. United before God. y estemos unidos delante de Dios and let's pray. y oremos juntos. Heavenly Father, Padre Celestial, te pedimos que nos perdone, cuando ha habido desunión y división. Perdónanos cuando hemos sido hemos lastimado corazón. Pero ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te pedimos que traigas unidad a tu cuerpo. That through us your glory can shine. Que nos pruebes y la y tu gloria pueda brillar. Unite us, Lord. Unenos, Señor. That we may display your authority. Que tal vez nos nos hemos negado la autoridad que nos has dado. Pero entonces haznos más que vencedores. Through Christ our Lord. A través de Cristo, Señor. Trabaja en nuestros corazones. Danos amor y gracia. And use us for your glory. Y úsanos para tu gloria. In the mighty name of Jesus. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, gracias, gracias. Mantenga sus ojos cerrados, precioso Señor. Gracias. Hable con el Espíritu Santo. Pidámosle al Espíritu Santo que derrame de su santo amor en nuestros corazones. Señor, llénanos de tu amor. Lléname de tu amor, Señor. Tu amor cubre multitud de pecados, de imperfecciones. Señor, con mis sentimientos yo no voy más allá de lo que he hecho, pero tu fuerza y tu presencia me ayuda a romper las barreras y a perdonar a mis hermanos, a mis semejantes. Señor, obra. Yo solo no puedo llevar dos millas esa carga. Yo solo no puedo poner la otra mejilla para recibir otro golpe. Pero Señor, haz tú la obra en mi vida. Alguien que ore al Señor. Sanidad para nuestros corazones. Restauración en las relaciones de familia. Relaciones con los amigos. Cierre sus ojos, ore, ore, ore. Esta oración. No más división, no más rechazo, no más indiferencia. Yo rechazo el espíritu de indiferencia en el nombre de Jesús. Y las relaciones se restauran y se restauran las relaciones. Se restaura, se restauran las relaciones entre nosotros los hermanos, en las familias. Señor, gracias. Pero no los escucho orar, lo importante es que Dios los escuche. Aleluya, Señor. Te bendecimos y te adoramos, oh Dios. Gracias.